El presidente del PP en la provincia de Alicante, José Ciscar, sorprendido ante la postura de Greenpeace, ha salido en defensa del trasvase. Ciscar asegura que no va a cerrar porque es un derecho recogido en una ley que beneficia a familias que viven de la agricultura y que estos continuos ataques a la infraestructura se deben a gobiernos socialistas podemitas como el de Castilla-La Mancha. Critica además que la Generalitat se mantenga en absoluto silencio y no salga a defender a los regantes ante estas acusaciones. José Ciscar opina que quien niega el déficit hídrico estructural de la cuenca del Segura se está poniendo una venda en los ojos para no ver la realidad y califica de muy sorprendente que hayan asociaciones que se dicen ecologistas y proponen, como solución al problema hídrico, más utilización de unos acuíferos que ya son de por sí altamente sobreexplotados. Es como querer aliviar el dolor hurgando más en la herida, según el presidente provincial del PP. También añade Ciscar que detrás del trasvase no hay ni lobbies ni especuladores, como quieren hacer creer algunos. Asegura que hay 80.000 familias que viven de la agricultura, sin contar las que se benefician indirectamente en sectores como el transporte, manipulación, envasados, etc. Y 2.400.000 personas de 78 municipios que beben agua del trasvase.